Héctor era hermano de Juan Carlos Bollo, quien perdiera la vida en el crucero. Él tiene palabras muy sentidas. A pesar del tiempo transcurrido, las heridas siguen abiertas. Por supuesto, por supuesto. Eso no, no creo, no va a cicatrizar nunca. Vos también te tocó estar en esta lucha de sí, las Islas Malvinas. Sí, yo también soy veterano de guerra. Nos tocó a los dos estar, sí. ¿Qué diferencia de edad teníamos? ¿Cuántos años cuando te tocó viajar? Un año más. Ajá. Un año más. ¿Estabas en el Belgrano? No, yo estaba en el portaaviones. ¿Y sabías que tu hermano había sido destacado al Belgrano? Sí, por supuesto. Nosotros el día, creo que 30, recibimos la última carta de él, sí, que le habían mandado de Ushuaia, donde decía que estaba bien, que estaba todo tranquilo, que porque por ahí que nos quedábamos tranquilos nosotros. El 2 de mayo a las 16:15, yo estaba de guardia en el cuarto de operaciones y llega una nota donde decía que el crucero estaba aderezado 45 grados. Eso fue tremendo, porque yo digo, bueno, pensaba en mi amigo Nilo Navas, mi hermano, bueno, que estaban ahí y tantos amigos más que tenía. Bueno, pasado las horas, bueno, la incertidumbre se hizo mayor y bueno, a los 2-3 días que estábamos navegando, empezaron a llegar las primeras listados con los sobrevivientes. Bueno, ahí no aparecía mi hermano y tampoco aparecía Nilo. Bueno, yo digo, bueno, el problema era qué hacer cuando venía a casa, encontrar a mi familia y eso.